Aquí estamos otra vez. ¿Cómo me metí en esto? ¿Cuándo fue la primera vez que lo hicimos? Fue hace 3 años. ¿Te acuerdas? Las mil excusas que le buscamos para no hacerlo. Que si no hay tiempo, que si no tenemos ganas, que si... Pero no salió bien. Nos tomó tiempo, pero lo hicimos. Y ahora, enfrentarnos de nuevo con lo mismo, no sé si podamos hacerlo. Me acuerdo la vez pasada que estaba mi papá por ahí y me agarró como desprevenido. Y yo lo vi y él, de lo más tranquilo, me agarró, me besó y se rió, ¿no? Fue como un soporte y que te dices, ¿no? No importa lo que hagas, ¿no? O sea, soy su hijo, ¿no? O sea, es lindo. Ahora vamos a pintarnos las uñas. No nos gusta pintarnos mucho, pero se ve muy bien. Hace tanto tiempo, ¿no? Que apareció en nuestra vida. Sí, apareció ese diagnóstico que ni nos imaginábamos. Apareció el VIH. Y nos hizo pensar que ya no vamos a estar acá. Y no sabemos de dónde, ¿no? De dónde sacamos esta fuerza para estar haciendo ahora esto. Mírate. Estamos aquí. ¿Quién le va a creer? Tenemos la energía, tenemos la salud para hacerlo. Cuando nos dieron el resultado, pensábamos que lo teníamos merecido. Pensábamos que ya, que no había otra. Que por ser gays, que por ser así, por ser asá. De pronto teníamos tanta culpa. No podíamos ni contarle a alguien. Teníamos tanta vergüenza. ¿Cómo nos ha cambiado el tiempo, no? Yo creo que es porque lo pensamos como una segunda oportunidad de hacer algo que valga la pena. Es loco porque si pensábamos que no íbamos a tener futuro, pero sí, se dio. Muchos amigos, mucha gente se quedó en el camino. Por eso es una oportunidad. Es una oportunidad de hacer algo más. Porque tenemos que llamar la atención de la gente. Tenemos que hacer que la gente escuche, que la gente conozca. Ay, pero después lo que hablan de nosotros, ¿ah? Lo que nos dicen en nuestras espaldas. Esos mariconcitos. Esas travestis.
Bueno, pero nos vemos muy bien. Lo podemos superar. Ya, maricón, decídete. ¿Es ahora o nunca? Tú puedes hacerlo. Total, ¿qué más puede pasar? Bueno, los cuatro amigos que tienes se van a ir a... No. Me lo pongo. Qué bien. No me lo pongo. Me lo pongo. Qué fácil sería cubrirme de nuevo. Thank you.